¿Cómo están? Hemos vuelto otra vez. Gracias a Dios ya hemos salido de muchas cosas en las cuales había muchos problemas personales. Así que por lo cual creo que muy poca la gente lo sabe. Los amigos más cercanos lo saben. Y sin más que decir, aquí tienen el video. De verdad que miles de disculpas. Sé que muchos estuvieron esperando video. Semana tras semana estuve inactivo como 4 semanas, pero el problema era demasiado, demasiado grande. Así que espero que de verdad me puedan entender. Cualquier persona puede pasar un problema como este que pasé yo. Así que espero que disfruten el video. Pero en el video vamos a hacer un preguntas y respuestas. En realidad, no sé, siempre que digo que voy a ir, te termino levantándome a mediodía los domingos y me pongo a acomodar el cuarto y me dan como a las 6 de la tarde porque esta vara es como una cueva llena de basura y no sé por qué no voy, no sé, no lo sé. Bye, bye, me voy, chao. Pasó hace aproximadamente 4 meses. Andaba con una chica, los dos íbamos a la iglesia y todas las varas. Fue como por decirlo así, mi primer amor en realidad. Postdata, un saludo para el vecino que ya se fue y dejó de poner música reggaetonera chata. Ella debe estarlo viendo, así que solo por ahí, ya sabe quién estoy hablando. Para serle sincero, tampoco es que sé bailar como un profesional, así tipo brin brin. Me encantaría bailar con Megan Fox. Mi abuelo necesita de las fuerzas de la atmósfera y la raíz cuadrada. ¿Por qué Goku no pudo revivir a mi abuelo? ¿Por qué Goku no pudo revivir a mi abuelo? Bueno, le voy a explicar. Goku no puede revivir a mi abuelo porque mi abuelo es papá de Goku. Así de simple. Me encanta. Me vuelve loco. Demi Lovato. Costa Rica. No le voy a decir de dónde. Pero soy de la Julita. Voy a contestar una pregunta que me hicieron. Me preguntaron que qué se sentía ser un youtuber caca. Mae. Le voy a decir una vara. Para mí es más caca su comentario que sentirme yo caca. Tengo 19 años. Siguiente pregunta. ¿Vivo solo? En realidad no. No vivo solo, vivo con mi mamá, con mi padrastro y con mi hermano. Cara de que yo ando como un agricultor cogiendo café por todas las fincas. Va a pensar que sí, pero no. Yo soy más virgen que la Virgen María y el agua bendita, man. Mi youtuber favorito se llama Hot Spanish. Vayan, lo visitan, sube vlogs muy locos. Hace 3 meses. Es el turquesa. 2 es verde café miel. Verde café miel. El color de mis ojos es café miel. Mi mamá se llama Jensi. Ya lo que todos hacen: ligarla, lagartearla, luchar por ella, hasta tenerla. Pañazo de mi vida, madre, fue que iba con una huila en el bus. Eso pasó el año pasado. Madre, iba en el bus, madre, y la verdad es que le voy dando campo a una señora. Madre, la señora se tiró un peo y todo el mundo se me quedó viendo porque era yo el único que se había parado en el momento. Estaba deseando morirme en ese momento, madre. Fue horrible. Yo por lo
normal suelo hacer deporte, como atletismo o entrenar con el equipo de fútbol. Creo que esta pregunta se pasa un poquito de verga. Un poquito de verga. Mae, por ninguna cantidad de dinero. Yo actúo muy normal, en realidad. Actúo muy normal. Solo me pongo depresivo o salgo con los compas y me pego una fiesta. Y al día siguiente todo relax. Y bueno, chamacos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Así me conocen un poquito más. Ustedes que preguntan esas cosas de la vida raras, sí, no sé, nada. En fin, espero que les haya gustado el video. Ya saben, suscríbete, dale like, comparte, se agradece. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Dale like si quieres una segunda parte de preguntas y respuestas. Puede ser que traiga más cosas raras. Bueno, en fin, ya lo saben, like, suscríbete, se agradece. Muchas gracias y chao.